¿En qué te metes, Candela? O mejor dicho, Sor Candela. Me tiene cansado con su caminadita y su olor a cigarrillo las 24 horas del día, Candela. Mire a ver si lo van a hacer de una vez por todas. Cójala suave, gente. Fúmese uno conmigo más bien. Relájese, ya ve. Dios mío, por favor, sácame de esto. Y prometo no tomarme la media botella de vino de la misa. Pero por favor, sácame de esto. No me deja ni respirar. Ahora sí me llegó la hora. ¡Ay, Candela! ¿Qué pasa? Que no veo resultados porque no hemos encontrado ese narco. Mis superiores me tienen con el cuello buscándolo. Jefe, qué pena con usted, pero es que buscar ese mal es como buscar un agujero bajar. ¿Pero qué pasa? Que no veo resultados. Sí, yo sé, jefe. No se preocupe, nosotros lo vamos a encontrar. ¿Al menos ha averiguado algo que nos pueda llevar a ese mal? Claro que sí. ¿Qué? Vea, vea esta vieja. Esa vieja nos va a llevar a la parada de semana. Rosa Candela. Ella misma. Esta noche voy a ir a darme una vueltecita por allá. Lléveme, jefe. Lléveme, se lo lleve buenas. No bien quedes alzando esos papeles. Sí. ¡Mierda! Si no encuentro a esta vieja, el patrón me mata. ¿Tosa? ¡Ay, espere, mi amor! ¡Espere, por favor! ¿Sí, señor? Señor padre, ¿cómo está? ¡Ah! ¿Qué hay una nueva hermana? ¿Y de qué convento? Ah, bueno, sí, señor. Yo organizo todo para recibirla. ¿A qué hora tengo que recoger? ¿En 2 horas? Bueno, señor, yo les comunico a las hermanas. Por favor, la bendición. Bueno, señor, hasta luego. Llega una nueva hermana. Deseamos que organizarlo todo para recibirla. Esto era lo que necesitaba, ahora sí. Patrón, ¿qué pasó con Candela? Patroncito, la vida resultó ser más inteligente y se me voló. ¿Cómo así que se le voló, hermano? Sí, ¿ah? Patrón. ¿Entonces qué es pendejo o qué? No, patrón. Yo a usted le dije que me consiguiera Candela, que adentro le da una oportunidad. Lo vas a ir pelando usted y a su familia. Cálmese. Sí, patrón, yo. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo estoy como de muy buen genio. Vete por esta vez, se la voy a perdonar. Muera si la busca. Gracias, patrón. Este marica no me contesta, hombre. ¿Qué más, viejo? ¿Qué más? Oiga, ¿de casualidad no viste esta pelada? Ah, la vagabunda esa que trabajaba ahí en la esquina. Sí, Candela. Sí, sí, yo la he visto, pero no, hasta en estos días no, esa vieja no ha vuelto por acá. Sí, pero... No, yo no he vuelto a ver a esta vieja hace días, hace semanas que no la veo. ¿Seguro? Sí, seguro, parcero, me la paso en esta cuadra y... No, no, hace resto que no la veo. ¿Cuándo fue la última vez que la vio? Días, semanas, no sé, no me acuerdo, pero... No, no, esta vieja no ha vuelto por acá. Bueno, todo bien. Muchas gracias. Seguiremos buscando. Madre, creo que la llegada de la nueva monja está un poco retrasada por un pequeño problema. Tranquilo, todo está organizado. Está todo organizado para que ella llegue y se instale aquí de una vez. Bueno, no me preocupar. Más bien dígame, ¿cómo ha pensado para solucionar ese problemita? No,
No sé qué hacer. Es algo muy difícil. No puedo dormir. Me estresa. No sé qué hacer. Es algo difícil. El tiempo pasa y creo que debo buscar una solución pronto. Sí. Buenas noches, escucho. Qué pena que mi cuerpo está rotísimo. Vale, qué pena. Yo tenía que llegar hace 2 horas, pero es que había un trancón. Discúlpeme. Buenas noches, hermanas. Bienvenidas al convento de las Clarisas. Tú, Sor Milagros, te diriges a la cocina, por favor. Y tú, Sor Clemencia, la acompañas. Sor Tequila, te diriges a barrer los patios. Y tú, Sor Rosario, terminas de hacer las labores que quedan pendientes. Listo, padre. Y tú, Sor... ¿Tú sabes quién soy yo? Mucho gusto, padre. Sor Candela. Sor Candela, bienvenida a los baños. Amén. Y con el culo también. De por Dios, Sor Candela, ¿qué le pasa? Hermana, cantemos. Cantémosle al Señor. Yo me hago una canción. ¿Cuál? Alabaré a mi Señor. Ay, porque no me la sé toda. Ay, Jesús está por aquí. Entonces, listo. Hagamos una coreografía. Sí, entonces. A la derecha, a la izquierda. Entonces, Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando pasa, todo se transforma. ¡Stop! Micaela empieza a hacer el amor. Le dice a su mamá que la lleve al doctor. Ay, hermana, ni que nunca le fuera abierto las piernas. Ni tica. Bueno, ya, pero ya fuera el sate, ustedes estarían en la cantina. ¿Son Milagros? ¿Son Milagros? ¿Salimos hoy? Después hablamos. Son Milagros, le sacamos el carro al padre. ¡Vamos! ¡Espera, Clemencia! Por Dios! ¡Respeten al Señor! ¿Que el Señor me respete? ¡No, señora! El malvado emocionado va y le muerde la cadera. ¡Está respetando! ¡El Señor te está viendo! ¡Que me vea la piel! Después de estar caliente, empieza la acción. Y eso ya volaba entre Celi y el calzón. Ella le decía: ¡ay, qué rico, mi amor! ¡Mare! Sor Candela, está siempre interrumpiendo. Mare, pero es que yo quiero alabar al Señor cantando la canción. Sí, cantemos. Sor Milagros, que no sea como lo del carro, no. Que no se sabía la canción. Ay, hermana, yo me la sé, por eso le estoy diciendo esta vez. Así que yo quiero cantarla. Alabemos al Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracias. ¿Qué le pasa? Confirmado. Hermanito, ¿hace cuánto tiempo no nos vemos? Desde que estás en esos caminos ilegales te alejaste de la villa del Señor. Pero es que usted tampoco es un alma de Dios que digamos. ¿De qué estás hablando? Hermanito, yo sé cuál es el plan secreto. Así que se la pongo bien fácil. Usted me va a quedar más que unos días en su monasterio, en su casa, lo que usted tiene. Y yo no digo nada sobre lo suyo. Ni usted, ni nadie van a dañar mi reputación que he construido por tanto tiempo. Pues vamos a ver qué va a pasar entonces. Sor Candela, por favor, una canción para el Señor. Ay, hermana, hoy no le canto porque tengo las cuerdas vocales de las patas. Pero es una canción. Que hoy no le canto, hermana, mañana. Usted es muy grosera, Sor Candela. Ay, pues yo podría ser grosera, pero no soy como usted. Yo puedo ser lo que sea, pero no una puta como usted. Sé que está pensando, Sor Candela. Respéteme, haga de favor. ¿Respétela? Mamita, si yo no tengo el secretico que tiene usted. ¿Cuál secreto? Pues que está embarazada, el gordo cura ese que tiene. Sé que está diciendo, Dios mío, ¿qué está diciendo? Ay, viene ahorita a decir, ay, la picadora, la rezadora ahorita. Sor Candela. Ese escapulero no sirve para nada. Reza, hermana. Dios esos pecados que tiene. Vaya, reza más bien. Dios mío, me libre. Hermano, por favor, colabóreme. Mi reputación no se puede ir al suelo por ese problema. Aunque, ¿sabe qué? Ya encontré la solución. Matarla. ¡Sorpresa! Pasito, venga, arreglemos. Venga, yo le pago en especie, no sea así. Venga, hablemos. Uy.
bruto. ¿Qué está pasando acá? Mira, y yo quiero hablar, yo sé la verdad de la muerte. Es que yo sé la verdad de la muerte de Tequila, yo no la maté, o sea, yo no la maté. Yo tengo las pruebas. Mire, señor Tequila puede hacer lo que fuera, mamón, de regañón, en fin, pero es que yo no la maté. Usted está loca, entonces ¿quién la no mató? No estoy loca, porque yo no la maté. ¿Quién la mató? La mató el cura, yo no la maté. No diga mentiras, usted la mató. Que yo no la maté, la mató el cura con el hermano. ¿Cura? Sí. ¿Quién es el hermano del cura? ¿De qué me habla? El hermano del cura es el narco que me quería matar a mí y yo sin querer entré. Sí, yo que sin querer entré al convento por cubrirme, me metí a la boca al lobo, pero es que yo no la maté. Esta vieja está loca. No estoy loca. Ella estaba embarazada del cura y yo escuché una conversación de ellos cuando él le decía al hermano que la matara porque él no iba a dejar su sacerdocio por ella. ¿Y cómo lo podemos probar? Hágale la necropsia, que ella está embarazada del cuna. Yo no la maté. La mandó a matar. ¿Qué hacemos? Yo no fui. ¿Le creemos o qué? Jefe, yo aquí tengo los resultados de la necropsia. Pásenme los dedos ya, por favor. Está diciendo la verdad. Yo os digo la verdad, yo se los entrego. Estaba embarazada. Yo se los entrego. Liberámosla y vamos a buscar al narco y al sacerdote, pero ya antes de que se nos escape. Vamos. Fiscalía Nacional, están capturados por el delito de asesinato contra la madre superiora. Pero si yo soy inocente. ¡Cállese! Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Si yo soy inocente. ¡Cállese! Tiene derecho un abogado. Tiene derecho una llamada. ¿Pero qué pasó, señor agente? Él simplemente es un pobre cura, es mi hermano, relájese, el Poncho es conmigo. Eso no me importa, voltiese. No, espere, venga, hagamos una cosita. Podemos estar hablando de, no sé, unos 500 milloncitos de pesos. Sí, ¿sabe qué son? No, no me interesa, no, venga, voltece. Pero ¿qué es eso? Una pensión ahí, relájese. Entonces, ya. Vamos. Ay, qué pecado. Venga, vamos. Una pensioncita y suave. Vamos. Hágale. Ah, usted qué pedo, Fiorito. Me iba a matar. Vea, se entró por la culata. ¿Qué? ¿Qué? No le tengo miedo yo a usted. Qué candela, relájese. Lamento mucho tener que alejarme de ustedes. En estos dos días se han convertido en grandes amigos. Aunque no son ni fueron las mejores circunstancias, espero que todo se solucione. Ahora le dejaré a cada uno un regalito. Bueno, son milagros. Acá te dejo tu lencería, fucsia, divina, sexy, como a ti te gusta, para que puedas disfrutar esas noches de placer con don Jacinto. Solo mira, no va a cambiar esta mujer. Está divino, divino. ¡Don Jacinto! Soy Rosario, acá te dejo este condón como símbolo de placer para que lo puedas disfrutar cada noche con don Jacinto. Bien pícara, ¿no? Pero un condón. Para utilizarlo esta noche, don Jacinto. Sor Clemencia, acá tengo este paquete de cigarrillos para que lo disfrutes cada noche y pienses en mí. ¿Los cigarrillos? Ay, pues que toca no desaprovechar y son de menta. Don Jacinto, candela. Bueno, mis niñas, mi sor, mis monjitas, un abrazo, las quiero mucho, con amor, Sor Candela, o mejor dicho, Candela.